Boas tardes a todos e a todas, concelleiros, concelleiras, persoal funcionario, público que nos acompaña, medios de comunicación. Deimos dar comenzo á convocatoria desta sesión extraordinaria da Corporación Municipal, unha sesión extraordinaria que foi solicitada por 6 membros da Corporación, o que supera a cuarta parte dos concelleiros que dice a lei que hai que solicitar para ter dereito a un pleno extraordinario, que neste caso a cuarta parte serían 5, como pediron 6, pois é un número suficiente para poderlo solicitar e que foi convocado en tempo e forma, con forma de legalidade, así que vamos a tratar o único punto que figura na orde do día, que foi o punto que pediu expresamente os solicitantes como así ten que ser. O punto é moción do PP, o Grupo Mixto, convocatoria dunha mesa sectorial para abordar a crise económica de Monforte de Lemos. Quen asina, digamos, a moción é doña Maribel. Non sei quen é o que vai facer de voceiro para a exposición desta moción. ¿Quién va a hacer? Doña Maribel, bueno, que exponga iniciativa. Bueno, pues doña Maribel tenga palabra por un tiempo de 6 minutos, porque entiendo que representa usted a los 3 grupos. Y para que no haya ninguna duda, 6 minutos. ¿Puedo hablar? Sí. A ver, yo no tengo inconveniente, de feito, tengo entendido que se puede hacer, si usted así lo considera, en que cada grupo eu disminuyo o meu tempo e que os outros grupos tamén intervenen. Aquí hai unha persona que expón e logo se debate. Se expón usted, expón usted. Vale, sin problema. Perfecto. Pois 6 minutos para expoñelo. Ben, pois boa tarde a todo mundo, compañeros da corporación e público que nos acompaña. Efectivamente, estamos aquí celebrando un pleno extraordinario. Quero decir en primeiro lugar que neste documento que asinamos xa poñemos de relevo que as persoas que asinamos esta petición solicitamos que este pleno non custe diñeiro ao concello, é dicir que por lo menos os concelleiros que o asinamos non teña repercusión económica. O motivo de traer esta moción desta maneira é porque despois de xa, bueno, pois vamos en 3 meses e a oposición e non haber tido a oportunidade de sentarse a poder falar, a ter un diálogo, a acadar un consenso en todo este tempo, pois nos vimos na necesidade en obriga para poder facelo de convocar este pleno extraordinario. Efectivamente, Esperanza Monforte puxose en contacto cos outros grupos da oposición e, sin ningún lugar a dudas e sin indubidalo, ambos os dous grupos, tanto BNG como Partido Popular, viron tamén a necesidade e asinaron o documento, como así consta no rexistro presentado no Concello. Vou a pasar a ler a moción para que se presenta e o único punto que se vai a tratar no día de hoxe. A moción, como ben dixo o alcalde, titúlase Moción para convocar unha mesa sectorial para abordar a crise económica de Monforte de Lemos. A aparición do COVID-19 e a súa rápida evolución ata converterse nunha emerxencia de saúde pública a nivel nacional e internacional determinou a adopción por parte de distintas administracións, organismos e institucións de medidas para a prevención e loita contra a pandemia. Ninguén dúbida de que a situación provocada pola epidemia do COVID-19 está a ter un gran impacto na economía local e o papel do Concello é fundamental para paliar ou minimizar o impacto negativo na nosa economía. O pasado viernes 24 de abril celebrouse no Concello de Monforte de Lemos un pleno extraordinario telemático que na súa orde do día contaba, entre outros puntos, relacionado coa incorporación de remanentes da tesouraría ao orzamento municipal. Estes remanentes ascenden a un total de 6.247.841,96 €. Sin embargo, na documentación polo equipo de goberno para este pleno non atopamos con que máis da mitad destes fondos, concretamente 4.250.000
30.000 euros van dedicados a investimentos urbanos, rurales e iluminación y a medio ambiente, parques y jardines, mientras que apenas un 25%, 1.400.000, va dirigido a promoción económica, 100.000 euros a una partida dedicada a COVID-19. El Grupo Municipal Desperta Monforte presentó, fai apenas una semana, esto fue registrado o día 29/5, efectivamente está convocado en tiempo y forma, porque son 15 días hábiles, una solicitud al señor alcalde para que convoque de forma más urgente posible una mesa sectorial en que tengan la oportunidad de colaborar todos los sectores estratégicos de Monforte, así como representantes de servicios sociales, banca, grupos políticos, sindicatos y todo aquel que se quiera engadir con objetivo de revertir o dinero de los remanentes de tesorería en beneficio de las personas, de las familias y de la recuperación económica. No tuvimos respuesta a este requerimiento. El Gobierno central quiere hacer una mesa de reconstrucción y este es lo que estamos a pedir en este pleno toda la oposición. Estamos aquí con la predisposición de sentarnos a ayudar a la recuperación de este pueblo. Urge hablar de muchas cosas, pero entre ellas, de forma muy importante, de la prevención y de salud pública. Urge hablar de educación, de las escuelas infantiles, porque todos sabemos que ya hay nenos que tienen que ir a guarderías de la contorna y si lógicamente va adiante o previsto una disminución de plazas posibles, pues no sé qué se vaya a hacer con los nenos. Urge hablar del futuro inmediato, y no tan inmediato. Estamos seguros, señor alcalde, que tuvo tiempo a reflexionar y estamos seguros de que respaldará nuestra petición o beneficio de Monforte, porque no pretendemos otra cosa más que poder aportar ideas, dar oportunidad de hablar, porque usted siempre nos está a decir y dice en los medios de comunicación que ya faló con gente implicada y efectivamente sabemos que con todo ya feito tuvo una reunión con el Centro Comercial Urbano, con la Asociación de Hosteleros, pero sabe usted también que hay mucha gente que está fuera de estas asociaciones, tanto de hostelería como de comercio. Los empresarios del polígono tienen mucho que decir, las deficiencias que tienen también. En definitiva, lo que queremos es poder hablar, poder conveniar, poder acadar ese consenso para que ese dinero, que es mucho y muy importante, y que salió de ese remanente dos impuestos que todos le hemos pagado a lo largo de muchos de estos años, pues revirta en las personas, revirta en las familias y, en definitiva, revirta en la recuperación económica de este pueblo. Sabemos que usted puso en marcha un plan reactivo a Monforte, llamado así. Nos, eso de repartir dinero así de esta manera, sin tener otro control, no le llamamos un plan a esto, no le podemos llamar un plan. Realmente, lo que le estamos a pedir son a sentarse, hablar, ver qué es lo que se necesita, para, de cara al futuro, para conseguir que este pueblo salga adiante o más airosamente posible. Y es por eso que presentamos y traemos a votación los siguientes acuerdos. Instar al equipo de gobierno a crear una mesa sectorial en que tengan oportunidad de colaborar todos los sectores estratégicos de Monforte, así como representantes de servicios sociales, banca, grupos políticos, sindicatos, con siguientes objetivos. Analizar la situación socioeconómica de la comarca, porque qué duda cabe que a comarca, si lleváis bien a comarca, también lleváis bien a Monforte y viceversa. Estudiar el impacto provocado por la crisis del COVID-19. Y, por último, diseñar y propor líneas de intervención a corto, medio y largo plazo que debe adoptar el Concello para ayudar a paliar las consecuencias económicas, laborales y sociales de la pandemia. De momento, nada más. Muchas gracias, doña Maribel. Don Emilio, tenga la palabra, 3 minutos. Bien, muy buena tarde a todos los que hoy formamos parte de esta corporación, funcionarios, medios de comunicación, público asistente en esta sala. Bien, nosotros decir las cosas, como ya se han falado tanto el alcalde como a portavoz de Desperta Monforte, fue una idea que surgió, hay que dar yo un mérito que no tenga, Desperta Monforte, donde nosotros fijamos
asinamos este documento por dúas cousas, unha porque estamos de acordo con esa petición e outra pois nun exercicio democrático que se de facer para xuntar eses números, non? Ben, desde que se decretou o estado de alarma alá pro mes de marzo houve dúas xuntas de voceiros, unha por certo proposta por quen lles fala, e un pleno extraordinario para liberar ou, digamos, a que fazer aquela transferencia de crédito do remanente de tesourería. Isto nunha situación excepcional como a que se levou a cabo ou como a que estamos vivindo, mellor dito, pois temos que dicir que foi falta de comunicación. Deberíase de ter máis comunicación, sobre todo para poder aportar, dentro da lealdade, arrimando o ombro e sempre en positivo, como fixo pois, o BNG, pois, como non había plenos, pois, a base de instancias que fomos instando pois, a fazer moito tipo de medidas, dende pois, de a dotación de mascarillas a infantis, de axudas económicas, financieras e demais. De feito, teño aquí, pero vostedes son coñecedores desas instancias que se presentaron. E esas son cosas que se foron aportando, algunhas foron se levando en maior ou menor medida, outras estamos agardando, e creemos que canta máis xente participe, como pode ser no caso desta mesa sectorial, canta máis xente participe, canta máis xente aporte dunha forma desinteresada, que queremos que así o vai a facer a poboación de Monforte ou os sectores, digamos, do tecido productivo, pois canta máis cabezas pensantes para entendernos pois moito mellor, non? E, de feito, vou poñer un exemplo, como foi no caso do plan Reactiva de Monforte, non? Eu dixen nunha xunta de portavoces, e eu vou trasladar aquí, o sector arrogandeiro, nas axudas dos 1000 euros, por exemplo, non se poden acoller, porque non cesaron a súa actividade, que era unha dos principales, digamos, motivos por os que se podía pedir esa axuda. Si se fai unha mesa sectorial onde estemos representados todos, ou mellor eso, houberase corrixido. E pensamos ou creemos que se debe facer, deixar a un lado as posibles discrepancias e facer esta mesa sectorial, e confío na palabra do alcalde e do grupo de goberno e no compromiso, xa que últimamente pois, está falándose noutros ámbitos da palabra dada pois, no, nese programa electoral. E teño que lembrar pois, que no programa electoral do Partido Socialista pois, unha das cousas que se pedía para o comercio era, pois, teño aquí posto aquí, pois, fomentar, díxeme, pero, apoiar as iniciativas comerciantes a través da mesa de comercio, local de comercio, que é máis ou menos o que aquí se ven a pedir máis ampliada, pero é unha das propostas que había nese programa e vamos a cumplir, se ten que, o sea, se vai a cumplir noutros ámbitos, pois neste pois que non queda atrás. Confío en que se poda sacar adiante e espero que se saque adiante esta iniciativa que tan necesaria é para o desenrolo da nosa cidade, do noso concello, xa que chega tarde, pero sobre todo para un futuro. Más nada, de momento. Moitas gracias, don Emilio. Doña Cati, ten a palabra. 6 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a ser breve porque realmente ellos ya, yo creo que más o menos en esta idea sí coincidimos los tres grupos municipales. Nosotros también lo hemos reclamado, nosotros le llamábamos comisión económica, en la que participaran los diferentes sectores económicos de la ciudad, incluso en la que pudiéramos formar parte la oposición. Lo consideramos muy importante y es algo que han hecho todas las administraciones, lo hace el Gobierno, lo ha hecho el presidente de la Xunta, a pesar de que usted ha reiterado en medios de comunicación que no es así. Me lo ha dicho también, creo que en una Junta de Gobierno que estuvimos, y le recuerdo que la Xunta tienen constituido un comité de expertos económicos con diferentes personas, pues por ejemplo el director general de finanzas de Inditex, la vicegobernadora del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y secretaria general del Tesoro y Político Financiero, Fernando González Lache, que si no recuerdo mal fue presidente de la Xunta por su partido, es decir, que incluso incluyó a personas de otras ideologías en ese comité de expertos económicos para poder llegar a acuerdos y soluciones mejor para todos, ¿no? Entonces, cuando le proponíamos esta idea, fíjese, yo incluso si no quiere contar con nosotros, no cuente, ¿no? Pero sí le proponemos un comité en el que se pueda reunir de forma mensual, inclusive, con personas y representantes de los sectores económicos de Monforte, del comercio, de la hostelería, de la agricultura, que lo comentaba don Emilio, y es fundamental, y son los grandes olvidados, el sector primario está sufriendo muchísimo.
con todas las consecuencias. Ha estado la hostelería cerrada 3 meses. El sector primario de la zona de Lugo dependía muchísimo de la hostelería. No nos podemos ni imaginar las consecuencias que se nos vienen encima. El virus del COVID existe todavía, no hay vacuna, no hay tratamiento, estamos todavía en alerta sanitaria, no sabemos si vamos a volver a tener que encerrarnos, la gente tiene miedo, la gente no sale a la calle, los comercios se quejan de que hay gente que todavía le cuesta acercarse, hay restaurantes que también dicen que se quejan que notan poca afluencia, es decir, vamos a tener unas consecuencias económicas, ojalá me equivoque, devastadoras. Sí es cierto que hay alguna persona que intenta ser optimista y ojalá tenga razón, diciendo que parece que el turismo remonta, que este verano va a ser positivo. Bueno, pues ojalá en verano haya movimiento, la economía no tenga una decadencia y que no haya un rebrote del virus y podamos salir de esto. Pero la realidad, y lo venimos anunciando desde el Partido Popular, la ciudad de Monforte de Lemos no se caracteriza precisamente por estar en auge económico, lo sabemos todos, una media de 200 personas disminuye la población anualmente, muchísima gente no vuelve a la ciudad cuando se va a estudiar fuera. Yo aparte soy un caso, yo tuve que empezar trabajando fuera de la ciudad, de hecho muchas veces tuve que buscar trabajo fuera de la ciudad. Sabemos cómo está la ciudad, es importantísimo por eso, ya independientemente del COVID y de la crisis sanitaria, darle una vuelta de tuerca a la situación económica de Monforte. Por ese motivo, creemos que ahora más que nunca, dado que hay una crisis sanitaria que va a derivar unas consecuencias económicas, constituir una mesa, una comisión, me es indiferente el nombre, porque la idea es la misma. Cuando doña Maribel se puso en contacto con nosotros, lo aceptamos, porque la idea al final es la misma, es darle voz a las personas de Monforte. Creo que incluso para usted va a ser positivo. Usted lo dice, yo hablo con muchas personas, no lo pongo en duda, que usted es el alcalde, nadie pone en duda que usted se comunica con las personas de Monforte. Pero una mesa sectorial donde incluso unos y otros se oigan, no solo usted les escucha a ellos, sino unos sectores se oigan a otros. Puede ser positivo para que unos cedan en favor de otros en sus pretensiones para ser mejor para todos. Por ese motivo, creímos incluso urgente proponer el pleno extraordinario, porque creemos que es una medida que, igual que hay un Consejo Municipal de Salud, o igual que se pidió y se solicitó en este pleno un Consejo Municipal de Deportes, creemos que son medidas que en ayuntamientos, pues como el de Monforte, que no alcanza los 20.000 habitantes, puede ser positivo para la mejora de la ciudad. Por ese motivo, nuestra exposición concluye aquí. Estamos a favor y votamos a favor de la convocatoria del pleno extraordinario y de esa medida. Gracias. Muchas gracias, doña Katy. Bueno, pues voy a hacer eu de voceiro do grupo, porque francamente eu creo que os votantes do Partido Popular lles ten que dar vergonza, e creo que os de BNG tamén, despois do dano político que experta lle leva feito a BNG, don Emilio. Así que vostedes firmen unha iniciativa impulsada, porque aquí nos documentos está claro que é doña Maribel, encabeza as firmas, encabeza a exposición, e mesmo no texto se dice que dende Desperta Monforte, e en outros puntos tamén se fala de que o grupo municipal Desperta Monforte que non existe. Existe unha candidatura Desperta Monforte que está integrada no grupo mixto. Señores do Partido Popular, non lles dá vergonza isto? Pregúntenlle aos seus votantes, seguro que sí. Pregúntenlles. Sí, porque a mí nestes días se me trasladaron moitos votantes do seu partido o seu desacordo. E dicen que non saben como vostede entra en esa marea. Porque vostede debía ter a capacidade suficiente como voceiro do primeiro partido da oposición para liderar estas cuestións. E non para ir a remolque. Doña Cati, vergonza lle tiña que dar. Pero bueno, alá vostede. Os cidadanos xa opinaron, xa non volverán a opinar. Xa valorarán a súa actitude, valorarán a miña e a de outros. Non se preocupe. Pero, desde logo, vergonza lles dá a moitos votantes do Partido Popular. E, mire, falan vostedes, ora despois explicaréis, de que as medidas que adoptou o Concello son claramente insuficientes. Moitos onde gobernan vostedes non tomaron ninguna. Por lo tanto, moito máis insuficientes é onde gobernou o Partido Popular.
por ejemplo, a Xunta de Galicia, que ofrece créditos, ni una sola ayuda a fondo perdido, y los créditos hay que devolverlos, por muy baratos que sean los intereses. Los créditos hay que devolverlos. Mire, los concellos, pues claro que deben ayudar, si pueden, pero los concellos para esto no tienen competencias, hay que leer esa normativa. Es muy fácil decir que los concellos tienen que jugar un papel, sí, sí, pero los concellos no tienen esta competencia. Hay que leer esa norma. ¿Que pueden implementar políticas económicas para ayudar? Si pueden, tienen remanentes, como en nuestro caso, pues sí, claro que lo hacemos. ¿Pero quién tenga competencia? Pues el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Xunta. ¿Quién tiene competencias exclusivas en industria? Salvo energía atómica y energía, bueno, las cadenas de transporte de energía, a Xunta de Galicia. Y en Castilla y León, a Xunta de Castilla y León. Los gobiernos autonómicos. ¿Quién tenga competencias de servicios sociales exclusivas? A Xunta de Galicia. En materia de sanidad, a Xunta de Galicia. ¿Qué ayudas a fondo perdido estableció a Xunta de Galicia? Cero. Cero. Por cierto, y no nos explicaron dónde van los 2 millones o los 2 millones de mascarillas que robaron. Si fuera otro partido que gobernara, o robo que hubo en Santiago, Dios mío, lo que se estaría diciendo. Como fue con PP, esas, no se puede explicar muy bien dónde van, cómo salieron de allí, qué hacían allí, no polígono de Otambre, a ver qué hacían allí. Entonces, de eso no se dice nada. Todo silencio. Corra esa cortina. Vaya por Dios. Mire, falan ustedes por aclarar esos conceptos, ¿no? Los remanentes de 7,2 millones de euros son los que son, no son 6.200.000, son 7.200.000. Había comprometido ya en obras una cantidad y otra cantidad por decreto, casi me faculta a ley, o decreto de alarma, y están aquí los asesores, que si hubiera alguna duda, yo les puedo preguntar. Por decreto, ya destinamos 500.000 euros a servicios sociales, 500.000, para ayudar a todas las emergencias sociales que pueda haber. Eso no nos hizo ningún concello. Ningún. Busquen ustedes por ahí, ningún. Busquen. Y después comparen. Y por lo tanto, quedan efectivamente 6.200.000 para otras cosas, que fue las que trouxemos a pleno. Donde tratamos de asuntos sociales, políticas de medio ambiente, en fin, de todo, para el COVID, promoción de Riviera Sacra, un montón de cosas. Repartíamos esos fondos, que están en la exposición pública, que hay alguna alegación presentada y que se tratará en el próximo pleno. El próximo pleno se tratará, se resolverán esas alegaciones, como es normal, es democrático. Pero mire, no se colaboramos, falan ustedes de sectores estratégicos. Nos ya colaboramos con sectores económicos, sociales, de todo tipo. Ya colaboramos. ¿Qué ya ayudó a Xunta ao Comercio hoxe en una fuerte parte de la ayuda del concello? ¿O a hostelería? ¿O a los taxistas? ¿A todos? ¿Qué les ayudó? Digamos, enseñame un documento donde esté ayuda de Xunta de Galicia y yo me calaré. Así que, doña María, como usted escribió esto, o yo escribieron, usted firma, o que desde luego parece que no es estratégica, es usted. Siento mucho, pero parece que usted no es estratégica. Porque dejaron los ciudadanos, no porque diga yo, dejaron los ciudadanos. Mire, incluso pide usted, esto se para nota, es inaudito. Usted pide aquí, textualmente, incluir en eso que ustedes quieren, incluir los bancos. Ponen aquí a banca también. ¿Qué pedimos? ¿O Santander, o BBV, Bank Inter? ¿A qué invitamos a esto? ¿Pero qué tontería es esta? O sea, que vais a decidir ahora los bancos dónde va a gastar este gobierno, o Concello de Monforte, o dinero de remanentes. Esto es lo que ponen aquí ustedes, ¿eh? Yo no sé si se leen bien lo que escriben, pero esto tiene tela. Este inaudito. Dios mío, Dios mío, Dios mío. O sea, salvadores de la banca. Estupendo, estupendo. Si me contan, no lo creo. Y después decimos que somos de izquierda. Sí, sí, muy bien. Estupendo. Mire, todo lo que se quiera añadir,
pero esto no lleva a una asamblea y no nos somos asamblearios, nos somos representativos. Y por lo tanto, no somos asamblearios. Así que no vamos a participar pues, en las suas asambleas o como usted queira hacer. Nos no íbamos a participar. Como se me acabó el tiempo, ya continuaré después. Doña Maribel, 3 minutos. ¿Perdón? No. Usted, fágame caso. Ten 3 minutos. O orden siempre fue así, pero bueno, manda usted. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Vou ter turno de peche tamén. Vou ter turno de peche. Pero vou ter turno de peche. Correcto, pues gracias. Pero un segundinho, mire. É que eu creo que a dinámica do pleno xa debía conocer. Se usted é o que expón a iniciativa, ten 3 turnos. Perfecto. Sí, sí. Se é o que expón a iniciativa, o que non pode ter os 3 turnos, é imposible, porque non o prevé a lei. Moi ben. Hai que escoller a un, léanse os teus ROF, sí. Hai que escoller a un que expoña e logo os demás debaten nos turnos que lle toca. Así que usted ten 3 turnos usted e os demás 2. Así correcto. Que ten o segundo turno 3 minutos. Correcto. Moi ben, moitas gracias. E pola explicación, e tamén coñezco a norma, pero as normas tampouco non é a primeira vez que se saltan. Por certo, falou vostede de que ese, bueno, pues ese pleno extraordinario para facer esa modificación de crédito, que hai algunhas impugnacións, e ten vostede razón, por certo, impugnacións as que excepto a documentación que chegou para o pleno do día 29, non tuvemos outra explicación. E xa adianto tamén que en esas alegacións se meten 2 cousas que non podo entender. Non podo entender que vostedes estén intentando inventarse a sí mesmos, porque meten no mesmo pliego, intentan inventar a desviación de crédito que fixeron antes. Pero de eso falaremos o día 29. De eso falaremos o día 29. Mire, señor alcalde, sabe vostede moi ben, mellor que a min, con que bancos traballa o Concello de Monforte. E cando nos referimos á banca, nos estamos a referir a aqueles bancos cos que traballa o Concello de Monforte e, lóxicamente, cos que o Concello de Monforte pode ter influencia. E tamén se lles pode pedir que colaboren no futuro na inversión de alguna cosa a largo plazo. Pero eso sería simbólico. Queda no falar de quen queira falar e opinar, constituir e que este na mesa quen considere. Vostede pode rirse todo o que considere, pero mire, vostede non tuvo, estamos diante desta pandemia e dice que os concellos, que as competencias son da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. E ten vostede razón, efectivamente, ninguén o vai discutir con sentido común, pero iso non exime os concellos das súas, non exime o concello das súas, e vostede non fixo ninguna. E vostede non fixo ninguna. Non solamente non fixo ninguna, senón que cando lle chegou un documento asinado polos médicos do Centro de Saúde, vostede desautorizou a súa propia compañeira. E dicindo, como dixo na radio, que non coñecía o texto que firmou sin lelo. Os coitei eu, o como dixo. Non fixo ninguna, pero sí que houve moitos outros alcaldes da provincia e da contorna, que si tomaron medidas e fixeron medidas de saúde, de prevención, de prevención. Ninguén está falando das cousas que son competencias directas dos propios estamentos sanitarios. Pero si ten vostede un Consello Municipal de Saúde onde hai unha ampla representación do mundo sanitario e que en beneficio de vostede, en beneficio de vostede deste Concello dos Cidadáns, terían moito que decir de cousas a poñer en marcha. Mire, eu son habitual compradora da Plaza de Abastos, por certo. Non hai día que pase por ali que non haxa xente preguntando pola pescadería, xa ir adianto. Por que non está funcionando a pescadería? A xente quer ir comprar pescado á Plaza de Abastos. Eu cando entro na Plaza de Abastos, vexo unhas caixas da fruta, ali na mesma entrada á dereita, e encima desas caixas baleiras de fruta, postas de pé, con un cordón blanco, atado un frasco de desinfectante. Atado, Que a xente que queira ten que facer así e collelo. Eu teño entendido que o Concello ten certa competencia na Plaza de Abastos. Non me parece que sería un mal gasto ter un desinfectante colocado dunha maneira, digamos, algo máis presentable.
Non llevou a falar aquí de como se entregaron e como se moveron as mascarillas que se entregou á cidadanía. Bueno, deixo o turno de peche. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ahora sí, don Emilio, ten usted o segundo turno. 2 minutos. Ben, grazas, señor alcalde. Alégrome do funcionamento deste pleno no día de hoxe, porque creo que vai quedar para a posterioridade, crea un precedente, e no próximo pleno explicarei e verase o que estou a dicir. Non vou dicir máis nada ao respecto. Mire, falou antes vostede de se facían ese dano, non fallan dano. Tenho a espalda ancha para apoyar, para aguantar o que podan facer, un grupo ou outro. Eu aquí viña a defender a miña cidadanía e cando vexa que un grupo político lle fai dano a miña cidade, o meu concello, o concello de todos, non é meu solo, pois recriminarei yo. E se algo está ben feito, habrá que apoderlo. Como eu fixon con vostede e como farei con quen sexa. Independentemente das ideologías políticas na temporada que estamos por cuestións coyunturales preelectoral. Pero aquí o que importa é moi forte. E nosotros hoxe pedimos que convoque esa mesa, que escoita a xente. Despois vostede ten potestade e maioría absoluta para facer o que crea máis oportuno, que non o que dea gana, que non é unha palabra mal empregada esa, o que crea oportuno, pero escoitando a xente, porque nosotros, se trasladamos aquí, vimos aquí, non é que a mí se me ocurra unha cousa, ou se lle ocurra a un compañero, senón que traemos o que nos escoitamos na rúa, o que o plan reactiva foi un plan importante, que, por certo, no último pleno, se lembra vostede, dixen, lleva vostede, primeiro debiese facer un plan socioeconómico e despois dotarlo de economía. Me contestoume que en ningún sitio había un plan, ningún concello había un plan socioeconómico. Bueno, pues a semana siguiente, 15 días despois, apareceu o plan reactiva. Bueno, pues estaba se cocendo. Pero eso, sempre cando se xa apoiado, non apoiado, sino, digamos, consensuado, con cantas máis personas mellor, de todos os ámbitos, que moitas veces un, por moito que conozca as cousas, por moito que entenda, por moito que teña coñecementos de moitas cousas, sempre se escapa algo. E cantar máis aportemos moito mellor. E isto non é máis que cuestión de dicir, vamos a crear esa mesa sectorial, falémolo, estudiémolo, miremos o que fai falta, que habrá, a mí se non me queren chamar, me chamen, non me importa. Hai xente máis inteligente que a mí neste concello para levar as cousas adiante. Polo tanto, ustedes convoquen e despois de todo eso que escoiten e que falen, pues tomen unha decisión. Non é que esa mesa lle impuña a vostede a ruta, faltaría máis. Ustedes gobernan e é o que teñen que fazer e nosotros apoyaremos o que faga falta. Gracias. Muchas gracias, don Emilio. Doña Cati, 3 minutos. Gracias. Mire, non sei que pretendeu dicendo se sinto vergüenza ou os votantes del PP, non sei se pretende amedrentarme ou que me sienta insegura ou algo así, non lo va a conseguir, ¿eh? Non, já se lo digo. Que yo en verborrea y en seguridad le gano muchísimo, ¿eh? Ya se lo digo. Igual tiene que cambiar de amigos de la Peña Tizón, que a lo mejor no le informan bien, a lo mejor tiene que hacer una renovación. No sé cómo va eso de la Peña Tizón que tienen, pero igual tiene que hacer una renovación y no le informa bien de lo que opinan los afiliados y los votantes del Partido Popular. Pero no venimos aquí a hablar de lo que opinan los votantes del Partido Socialista, que yo también le podría decir muchas cosas, ni de lo que opinan los votantes del Partido Popular. Venimos a hablar de una comisión económica que podría ser buena para Monforte. Dice que usted es el único que ha hecho ayudas a fondo perdido. No le veo nada enterado. La Xunta ha sacado bonos para la gente, a las familias que tienen niños menores de 6 años por importe de 500 euros y bonos para personas con discapacidad de 500 euros. Eso va a fondo perdido también. Pero bueno, veo que sigue igual usted. Esto que dicen que cuanto se miente varias veces se convierte en verdad o la gente se lo cree. No se preocupe que estamos aquí para desmentir sus mentiras. Después dice que usted no es responsable de nada nunca. Usted es el alcalde de Monforte de Lemos, es responsable de los vecinos de Monforte de Lemos. Si cree que tienen competencias otras administraciones, su obligación será entrevistarse con esas administraciones, hablar con ellas, pero usted tiene que velar por los intereses de los monfortinos. Le guste o no, porque parece que siempre está hablando de las competencias para no asumir responsabilidades, eso no es así. Ha hablado de un robo de mascarillas. Yo no sé si está acusando a la Xunta de que ha robado mascarillas. Me ha parecido gravísimo. Pero bueno, si usted lo ve procedente, hablen, vayan al juzgado o vayan a la prensa, si creen que tienen que ir a la prensa. Yo no lo sé. Pero decir que la Xunta ha robado 2 millones de mascarillas, no lo sé. Yo es lo que le entendí. A lo mejor es que no se ha expresado bien. Yo lo que le entendí es que la Xunta de Galicia robó 2 millones de mascarillas. Eso es lo que pretendió decir. Eso es muy grave. Si es así, pues no sé, tendrán que ir al juzgado a denunciarlo, porque oye, si se han robado mascarillas. No para de decir
y desprestigiar a la oposición, con que los ciudadanos a usted le han dado la mayoría absoluta, que usted con esa mayoría absoluta tiene el respaldo de los ciudadanos. Usted durante muchísimos años, o sea, no daba subido de 4 concejales y ahora mire dónde está. Así que no se ría de la gente porque cualquier día a lo mejor es doña Maribel, don Emilio o yo la que está ahí. Entonces, vamos a ser un poquito más humildes, que es verdad que usted ahora es el presidente de la Diputación y tiene una mayoría absoluta, pero le recuerdo que muchos dirigentes con mayoría absoluta, por esa prepotencia, al poco tiempo acabaron fuera de la política completamente. Así que tenga cuidado, señor Tomé, con esa prepotencia que está teniendo últimamente. Y decir que es una tontería lo que le proponen los compañeros, decir que es una tontería que a lo mejor le propongan que un integrante de la banca, Monfortino, que pueda hablar de las necesidades que tienen las personas, porque ellos están día a día con personas con necesidades, y decir que eso es una tontería, es aberrante. Le recomiendo que piense un poquito antes de hablar, porque muchas veces lo que dice usted por la boca, tiene mucha suerte usted con los medios de comunicación en Monforte, porque vamos, sería para sacarlo en primera plana todos los días las cosas que usted dice por la boca. Nada más, nosotros esperaríamos que se hiciera realidad lo de la comisión, pero vemos que no va a ser así. Muchas gracias, doña Cati. Es que yo normalmente falo por la boca, ¿eh? Claro. Usted no sé por dónde fala, pero yo falo por la boca. Usted dice que ten moito verborrea, se ve que sí, pero unha cousa é ter verborrea, outra cousa é saber o que se dice, ¿eh? Non é o mesmo. E, desde logo, mire, eu a única prepotencia que teño é a de intentar gobernar co programa que me presentei. Esa é a única prepotencia, porque me deixaron os ciudadanos. É claro, teño que aplicar o meu programa, non vou aplicar o de vostede, que non ganou. Cando gane, aplique-o, pero de momento, como non ganou, pois pero yo voy a aplicar a usted. E claro, me dice aquí a compañera que usted está hablando de la plaza, no sé qué, pero es que, claro, primero tiene que informarse bien, no solo del tizón. Por cierto, convido a que se integre usted en el tizón, porque además no hay ninguna mujer. E sería bueno que estuviera representada una mujer en el tizón. Así que, sin problema, ¿eh? Por mí, pido a usted, por mí no va a dejar de entrar. Pídale que deje de entrar en el tizón. Mire, o gel, o hidrogel, o alcohol gel, como me quiera llamar, se lle entregou a cada posto da plaza alcohol gel. O alcohol gel se lle entregou nos postos da feira, a todos os postos. E se lles dixo que se querían máis que o dixeran, que se lle daba máis. Así que non veña usted quedando leccións, que xa chegamos aí bastante antes que a usted. Non se preocupe, non eu, os compañeros do goberno, non eu, os compañeros do goberno. Así que non veña usted por aí, que no, por aí vai mal. E, ademais, fala vostede do bono de 500 euros, desde logo, pero, se non peño o tempo, senón, despois ao final xa pecho, entonces. Digo que fala vostede de 500 euros. Pois vaya a política económica dun goberno autonómico. Esa é a política de emprego da Xunta, señora Cati. Esa é a política sanitaria. Esa é a política industrial. Darlle 500 euros a unhas familias. Se quer, espero que acabe, despois xa miro. Xa, non, pero digo para que me atenda, non sabe, para que me atenda, sí. Digo porque é un acto de educación atender o que están dirigindo, igual que os coitei a vostede, é un acto de educación. Bien, bueno, pero igual, este pode facer o que queira. Eu só lhe digo que se esa política económica, política sanitaria, política industrial, dá 500 euros, sabe por que os dá? Porque ten pechados os centros de día e as guarderías. Claro, que vai facer? Se ten pechados os centros de día e as guarderías. Pero este hombre non era de la desescalada potencial que era unha maravilla. Por que non abre os centros de día? É máis fácil abrir os bares. Eso sí. E as guarderías por que non se abre? Pregunte usted ao señor Feijóo. Pero, hombre, que clases de leccións vai dar aquí? 500 euros, un goberno autonómico. Vaya política económica, industrial, de emprego, sanitaria. A fondo perdido, 500 euros. Que politicaza. Pois dá moito máis o Concello de Monforte, señora. Fíxese ustedes. E nos temos 13,6 millóns de euros de presuposto e o seu goberno 10.000 millóns de euros. Máis de 10.000 millóns de euros. Vaya comparación máis afortunada ten vostede. Mire, falaba na moción, porque eu gostame desgranar un pouco a moción. Antes vostede das asambleas, non?
Se sabe aquello de que si quieres que algo no funcione, eso decía Napoleón, crea una comisión. Si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Entonces, debates, 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 y no haces nada. Por eso uno es un asambleario. ¿Sabe? Dice que, dice usted aquí, que debemos ayudar a las personas y a las familias. Hombre, doña Maribel, yo no sé en qué país vive usted. No, no sé, ¿eh? Cada uno vive donde quiere, pero no hay ningún concello, ningún, vuelvo a repetir, ni gobernado por las mareas, a que usted pertenece. O esa familia, sí, sí, esa familia pertenece a usted, y que, hombre, recuerdo cuando estuve aquí reuniendo con usted, digo, aquí me queda bien engañar. No, no, yo sé muy bien, sí, sí, da igual, digo que quiera. Ningún de gobierno PNG, ningún de gobierno PP, ningún de gobierno PSOE, en ningún concello, tuvieron las ayudas que tuvo este gobierno municipal. Después, cuando acabe el debate, como me faculta o reglamento para pechar los debates, pues allí diré en qué cosas actuó este gobierno. Porque ahora queda ya muy poco tiempo. Pero mire, ningún concello, se yo repito, fixo o que fixo actual gobierno del concello de Monforte. E dicen ustedes que Monforte ya estaba inmerso, dicen textualmente, estaba inmerso en una recesión demográfica y económica. Pues mire, doña Maribel, usted debe saberlo bien, porque usted apoyó aquí a quien gobernó 12 años. 12 años. Y desde luego, en los pasados 4 años, Monforte cambió como de la noche al día. E ainda va a cambiar más, afortunadamente. ¿Y ustedes eso llaman de prepotencia? No, hombre, eso es decir lo que pasó, es decir la realidad. ¿Monforte empeoró o mejoró? Hombre, pues mire, los ciudadanos creen que mejoró. Y como se me acabó el tiempo, último turno de peche, doña Maribel, 3 minutos. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, a mí gustaría que se falara y que faláramos todos do que viñemos aquí, que a hacer una propuesta de hacer un buen uso de esos 4.250.000 euros que usted en ese expediente de crédito sacó para obras sin concretar, obras, iluminación, pontes y mejoras urbanas y rurales. Esos son 4.250.000 euros. Y no so que estamos a pedir toda oposición y quien fala en representación de Esperta Monforte es que precisamente faga un buen uso de ese dinero y que se reparta a gente. Y no que se utilice en un momento tan grave como el que tenemos, pues en cosas que, primero, muchas de ellas no son necesarias y, en segundo lugar, no es desde luego un momento, porque, repito, ese dinero salió de los impuestos de todos los monfortinos y monfortinas. Yo vine aquí con una iniciativa, a primera parte, absolutamente, digamos, conciliadora, porque pensé que realmente usted iba a acceder a conformar esa mesa sectorial, que, como bien dijo Emilio, ninguén le vaya a decir después lo que vaya a hacer de ella, pero trataríase de hablar y de escoitar. Pero veo que no la van a respaldar, está muy claro. Entonces, o que sí llevo a decir, señor alcalde, que o que está a hacer es dilapidar el dinero público sin ningún plan para la reconstrucción social y económica. Porque o que usted le llama plan no es un plan. Porque no se le puede llamar plan a andar repartiendo calderillas. Mire, usted acaba de anunciar ahora que va a dar 25 euros por unidad de familiar, si es 1, 2, 50, si son 3K, bueno, no me voy a extender en ese tema. Está publicado en la página web y lo publicó. Sí, 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 es así. Desglosa en miembros de 2 por vivienda, miembros de 1 a 2, 3, 4, más de 5, y en función de eso vaya cantidad de hasta 100 euros. Bueno, es de menos. Está escrito, así antes puede mirarlo. Yo le pregunto, mire, yo, en primera persona, me pongo en primera persona, que también dice que lógicamente la corporación no puede acceder a eso, perfecto. Pero cualquiera persona, digamos, que tenga un puesto de trabajo estable, como es mi caso, gracias a Dios, todos los profesores, los funcionarios del concello, todas esas gentes tienen necesidad de que no vieron alterado para nada con COVID a su situación. Tienen necesidad de, pero sí van a tener derecho a esa misma ayuda. ¿A usted no le parece que esas ayudas deberían ir a quien realmente tenga necesidad? Bueno, mire, más que socialista, señor alcalde, diríamos que usted es cacharrista,
fomentando as mesmas actitudes que o seu ilustre predecesor. E eu de verdade que lle preguntaría aos seus compañeros de grupo se de verdade consideran socialista antepor os intereses personais por riba do ben común, se non teñen nada que decir máis aló de votar e calar. Como dixen na primeira intervención, o Goberno central que vostede critica que se faga isto está pedindo e traballando para sacar adiante unha mesa de reconstrucción. Parece ser que vostede está contradicindo ao seu presidente, porque non quere unha mesa en Monforte. Ben, mire, o autoritarismo imponse, e iso é o que vostede está facendo nun momento de tanta gravidade para as persoas, e a democracia faise coa cidadanía e cos seus representantes. E, por último, mire, facer política social non é dar unha esmola. Remate. Non é dar unha esmola, xa rematei. Moitas gracias. Moitas gracias. Mire, de verdad, doña Maribel, a mí me gustaría pues, que ustedes operan do que fala, ¿no? Porque dicen que o goberno está facendo unha comisión para reconstruir o país. Oiga, o goberno ten unhas funcións, a Xunta ten outras, e o Concello non ten esas funcións, pero non o de Monforte, ningún. Ningún concello. E calquera medida que nos podemos tomar aquí non lle afecta nin a Xunta nin ao Goberno do Estado. Debería usted saber eso. Pero bueno, non se preocupe. Voulle, aparte de que si os ciudadanos consideran que debo estar tanto tempo frente a institucións como estuvo o señor Cacharro, non me queixo, Non me queixo. E, ademais, eu creo sinceramente que os que xa non están con nós habría que deixalos tranquilos, porque xa non están aquí. Debata ustedes cos que están en política, sean do partido que sean, non dos que xa non están con nós. Mire, fala vostede de que non fixamos nada. Voulle recordar un poquinho a memoria. Pero antes de eso, bueno, claramente insuficiente, non? Claramente insuficiente. E hai outros alcaldes, se vostedes fixeron moito máis. Voulle recordar. Despois, digamos, ten un concello que fixera o mismo. Pero antes de iso, dixo vostede agora que me pedía que fixera un bon uso do diñeiro. E digo, de que me está acusando, doña Maribel? De que me acusa? Porque se ten algo que acusar, vai usted ao xulgado. E se non, isto son lle decisións políticas que toman os gobernos na utilización do diñeiro público, dos seus presupostos, que son de todos os cidadanos, e que, por un mandato, por unha legislatura, por o que sea, están encargados de gobernar. Por tanto, eses, a Xunta do PP, o goberno do PSOE, outro concello, que se Pontevedra do Bloque, o no BNG, tamén Puebla de Brollón, o PP en Esqueirón, o PSOE en Monforte, son os que teñen a responsabilidade de decidir como fan os presupostos e en que os gastan. E esa é a legitimidade democrática, doña Maribel. Legitimidade democrática. Pero mire, medidas. Mire, ningún concello fixo reparto de mascarillas que fixo o Concello de Monforte. Ningún, por exemplo. O que pasa é que a usted fastidia que non fagamos cousas. Pero non vamos deixar de facelas, non se preocupe, seguiremos las facendo. Se iso usted chama, usted confunde prepotencia con executar cousas, con ejercitar, con facer. Iso non é prepotencia. Usted confunde autoridade con autoritario. Non é a mesma cousa. Unha autoridade con autoritario, non é o mismo. O autoritario é o que non respeta a lei. O que respeta a lei é unha autoridade. Autoritario é o que non respeta a lei, doña Maribel. Sabe? E vostedes veis que ten moitas lagunas en ese sentido, pero moitas. Porque dixo que igual alguna cousa afirmando que é verdade cando é mentira. Ofrece este bono, un bono de 25 euros por familia. Non, esa é mentira. Si, dixo, está grabado. Escoítese usted misma. Os que estamos aquí, escoitámolo. Non, si, sí, é igual, bueno, é igual. Vamos a perder o tempo neso. Mire, fixemos o reparto das mascarillas, como lle dixen, dúas veces, levando ya esas casas a un punto cercano aos seus domicilios. Pero además fixemos un reparto no concello permanentemente. A que nos solicitaron, entregáronse mascarillas, fundas, batas, gel hidroalcohólico, pantallas. Fixémolo en residencias que nos lo pediron. Fixémolo no hospital comarcal dúas veces.
Unha en dirección e outra en urgencias. E temos os papeliños firmados da recepción. Se fixeran o favor. Gracias. Fixémoslo dúas veces. E temos os papeles firmados en dirección e en urgencias. Imagínese vostede como estaría, porque a Xunta tiría eso así, que ten que ir un concello auxiliar a un hospital. Vaya por Dios. En empresas, fixémoslo en empresas. Temos material reservado para o inicio do curso, porque cando os pequenos se van a relacionar máis entre sí, ahora podemos controlar máis as familias, pero cando estén solo nas aulas e nos colegios, é cando máis se relacionan entre sí. Eso sempre lle foi así, o cando iba a escola era así. Cando non tiña colegio, tiña máis control a miña familia. Cando estaba na aula, tiña moito máis relación cos outros rapaces. Empuxabas, te peleabas, te, en fin, facías de todo como fan os nenos nos colegios. Como sempre se fixo. Mire, mantivemos a facturación coas empresas que gestionan servicios para o concello para que mantiveran o empleo, inda que baixara a actividade. Aumentamos as axudas sociais enormemente. Enormemente. E se non, cando acabemos o ano, mire vostede os datos, xa verá. Bonificamos taxas e precios públicos os da Plaza de Abastos, os taxistas, os dos carritos, o lixo a todas as empresas que tuveron que pechar, as terrazas, as escolas de música, o conservatorio, as escolas deportivas, a guardería. Fixemos axudas aos estudiantes, como fixeron os concellos, que moi poucos o fixeron, pero algúns sí, pois fotocopias aos estudiantes. Estamos estudiando outra maneira de axudarlles tamén dentro de pouco, con unha axuda máis. Suprimimos os pagos dos que teñen concesións de locais de hostelería do concello. Fixemos o plan Reactiva, que con 1.400.000 euros, mire este por aí cantos concellos proporcionalmente fan eso, axudamos ya a empresas, a autónomos, a traballadores, por tres vías. Traballadores que estaban afectados por ERTEs, traballadores que foron despedidos por circunstancias da producción, porque as súas empresas mermaron a producción, ou traballadores que durante a pandemia lles acabou o contrato e, por tanto, non lles puderon renovar. Sabe vostede que solicitaron esa axuda nada máis e nada menos que 1.219 solicitantes. 1.219 solicitantes que recibirán esas axudas que establecemos no plan. E digolle máis, mire, decían, eu non vou decir nomes porque sei que non decía, pero igual, decían que era mentira, que non solicitaran porque non iba a chegar o diñeiro, que non iban a cobrar. Pois os que deixen de cobrar as axudas por facerlles caso a vostedes, deberían pedirles unha explicacións por irresponsables e pagarles a vostedes o diñeiro que deixaron de percibir ou van deixar de percibir. Eso que tiñan que facer. E agora, mire, voulle explicar eu mellor. Voulle explicar eu mellor. Ora, acabamos de sacar un plan de 500.000 euros. Por certo, vostedes dicen o que dicen, pero eu falei cos empresarios, cos hosteleiros, os de hostelería, etcétera, etcétera. E, hombre, ou me minten a mí ou están encantados. Xa, eu digo, ou me minten a mí ou están encantados. E sabe por qué? Porque estes 500.000 euros, xunto con outro 1.400.000, son case 2 millóns de euros que inyectamos na economía monfortina, na sociedade monfortina. Nas personas, nas familias, nos traballadores, nos autónomos e nas empresas. E iso é así, guste ou non lle guste. Porque, mira, ademais, este que acabamos de sacar, que ainda non se publicou no boletín oficial, me parece, por menos eu non teño constancia se se publicou, ou se non mirei, cando se publique, poderán empezar a solicitar todas as familias de Monforte sin exclusión. Todas. E vostede poderá dicirme, pois, oiga, os ricos excusan o pedir. Bueno, pois que non o pidan.
Pero eu non vou excluir a ninguén, a ningún monfortino. Sí, claro, porque usted tamén estaba falando de algunas empresas, e hai empresas que, francamente, non fai falta ninguna axuda, No, e que ixense como os demás, e usted dá esa razón. Fíxese vostede. Sí, sí, sí. Tamén Maribel. Aparte de que eu creo que estuve encaladiño mentre usted falou, non lle interrompí nada, Por tanto, nos axudamos ás familias en función dos empadroados en cada domicilio. E establecemos, claro que sí, tres tipos de domicilios, en función da xente que vive neles. Se vive unha persona ou dúas, 50 euros por domicilio, despois eu explico dos bonos. Se viven tres ou catro, 75 euros, e se viven máis de catro, 100 euros. E por que facemos os bonos de 25? Para facilitarles que distribuyan a compra. Porque poden gastar unha parte nun sitio, outra parte noutro, ou todo onde queiran. Porque poden gastar os 4 bonos, ou os 3 ou os 2, donde lles dé a gana. Pero se queren distribuir a compra, como os bonos non son fraccionables, porque senón a ver como queda cada un con medio bono, por lo tanto, por eso fixemos así. E sabe por que facemos bonos e non damos cartos? Porque desa maneira obligámonos a gastar en Monforte. Sí, claro, sí, claro que claro que sí. Obligamos a gastar en Monforte, porque se dás dinheiro, non sei se vostede sabe que eu podo ir gastar a Orense, ou a Lugo ou a Ponferrada. Doña Maribel, é que usted non debe entender nada. Unhas cousas son axudas para empresas, por si, para axudarles a pagar a luz, o alquiler, etc., e iso é dinheiro. Outro é para axudarles a complementar os seus salarios, no caso dos ERTEs, e os outros é porque fan no paro, é unha axuda económica directamente á persona. Pero este é para axudar ao comercio, porque eses 500 mil euros teñen que ir necesariamente ao comercio. Necesariamente, porque non os poden gastar en viños, nin en cubatas, sino que o que poden facer é adquirir bienes, alimentos, menos bebidas alcohólicas. Eso non. Entendendo por bebidas alcohólicas, o viño é un alimento, pero o whisky non, e a ginebra non. Si, o viño é un alimento, está considerado un alimento, sí. Sí, mire, que ten unha degueira ao lado que está dicindo, o viño é un alimento. Claro, se non o sabe, non ve como debate cousas que non sabe, doña Maribel. Entérese usted, hombre. A ginebra non é o mismo co whisky, e o whisky non é o mismo co viño. Ni moito menos. En todo caso, usted pode ser alle ben ou mal, pero eso é así. Alimentos, roupa, cousas dunha ferretería, ir a un profesional de calquer cousa, de un fontanero, un electricista, un abogado, unha gestoría, calquer cousa, ir a un establecimento de hostelería a comer o plato do día. Ou levar unha comida para a casa. Onde queiran, en todos os sectores económicos, onde decidan gastar as familias, onde o necesiten. E en pouco tempo, na economía de Monforte vai haber 500 mil euros aquí, e non se van a gastar fora, vanse a gastar aquí. E os que non queira, pois non que non pida. Entende? E a quen se lle vai ingresar o dinheiro? O establecemento que pida, que teña os bonos. Por exemplo, imagínese, se unha tienda de roupa, ao cabo de un mes, ten o seu poder 50 bonos, solicite ao Concello o reintegro de seus bonos e lle pagamos. E xa está. A persona levou os produtos, a familia levou os produtos e os comercios fixaron negocio, a hostelería fixo negocio, os profesionales fixaron negocio. Donde decida calquera, pois non entendeu non, donde decida calquera ciudadana, porque comparaba usted que a axuda anterior reactiva, es que non é comparable, son cousas diferentes. Vaya por Dios, en fin, que vamos a facer? Eu creo que vostede non pode dar leccións de nada, sinceramente, doña Maribel. Eu, vostede dixe aquí un día, dixe yo, señor secretario, primeiro, despois dixe a todos nunha comisión que se iba. E vexo que ainda non se vai, devo volver a reenganchar. Non se preocupe, Maribel. Non, mire, doña Maribel, sea un pouco respetuoso, porque eu fono con vostede. Si, non se preocupe, se a mí non me estorba. A mí non, en absoluto. Como podo comprender, a mí non me estorba. Pero a mí amigo que me gustaría que debatir a xente que sepa do que debate. E usted, sinceramente, os demás poden estar de acordo con eles ou non, pero usted non sabe do que debate. Tiña que escoitarse moitas veces do que dice. Pero bueno, é allá apenas. Chegame comeu. Pero bueno, usted dixo o que dixo, xa fai un tempo, primeiro dixo yo
Dice usted, dice, primero dice señor secretario, único que sabe, vale, después dice una comisión, os demás. Yo simplemente estoy recordando. Pero no pedí que dijera, y... ya lo dijo usted en público, ¿eh? O dijo en público y en la radio fai bastante Doña tiempo. Maribel. Pero usted no puede estar caladiño, no se aguanta. Vaya por Dios. Bueno, esto desde luego parece un mundo al revés. Que usted venga a pedirle cosas al concello, que fue lo que más fixo, no le pida nada a Xunta de Galicia en esta moción, no hay nada para Xunta. Nada. Nada. Es increíble. Sí, pues otra vez ven traen aquí ustedes instar al gobierno de España, instar al gobierno de Xunta, instar al gobierno de Diputación. Y usted aquí, ¿por qué no insta, doña Maribel? Tiene que darle vergüenza, hombre. Tiene que darle vergüenza, ¿se es de contos? ¿A quién quiere engañar? Bueno, claro, qué barbaridad. Y señora Cati, yo de verdad, que lo haga doña Maribel no me preocupa. De verdad. Pero que usted pretende ser alternativa de gobierno. Y que se sume a doña Maribel, queriendo hacer do Concello de Monforte Venezuela, eso se es para nota. Este es un espectáculo. Este es un espectáculo. Este es un espectáculo. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Miren, las urnas dijeron lo que dijeron y a ustedes no les encargaron gobernar. Parece que no. Así que déjese de non polo non, porque están no non polo non a todo. Non polo non, no les vale nada. Bueno, pues alguna cosa faremos bien. En algo nos equivocaremos, faremos bien. Inda que siga equivocándonos. Inda que siga equivocándonos, en algo faremos bien. Así que dejen gobernar. Dejen gobernar, que seguro que yo agradezco a los monfortinos. Moito, ¿no? Y luego, antes, doña Maribel volvió a hablar de una cosa que ya se explicó aquí en un pleno, de desviación de crédito. Claro que dirá que no lo he dicho, pero está grabado. Desviación de crédito. ¿Usted sabe que sea un delito? Usted dice desviación. Pues estudio primero y anoto ahí para no decir lo que no debe. Desviación de crédito es ilegal. Sí, 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 claro, pues claro, lo dice la ley, no lo digo yo. Desviar un crédito, claro que es ilegal. Hay un delito. Sí, sí. E fala usted, y quiero decirlo porque usted, como no importa nada mentir, bueno, hay apenas. Dice yo que desacredité o que desautoricé a compañera Pilar. Digo yo claramente, míreme si quiere, mentira, doña Maribel, mentira. Porque usted votouse rápidamente detrás de unos médicos que, bueno, usted no sé si sabe, pero yo sí que sé quien instigó todo eso, quien apoyó por detrás, etcétera, etcétera, es a boa fe. Alguien firma, que no solo firmó doña Pilar a boa fe, hay más, que una vez visto que primero prometieron que no iba a salir de cierto ámbito y a los dos minutos estaba ya no Facebook, eso es una traición. Eso es una traición. Y ¿sabe que pedían no primero escrito que incluso Louzao, voy a poner nombre, incluso Louzao se negó a firmar, incluso él? ¿Sabe lo que proponían? Peatonalizar a Cayo Artas, por ejemplo. Peatonalizar ni más ni menos que Roberto Bahamonde desde la rotonda de la compañía hasta los chaos. E digo eu. Y luego, ¿por qué otra calle subimos cara a Florida desde la compañía? Dios mío, qué barbaridad. Pero usted ponse detrás de un escrito que hace no sé qué en pre-campaña electoral. ¿O es que usted, los que hicieron un escrito, no piensan que estaban en campaña electoral? Sin embargo, no lleven a esos médicos, a esos, no lleven pedir ya a Xunta que pongan los tres médicos que amortizaron, ni usted tampoco, porque aquí amortizaron tres médicos en un ambulatorio, ¿eh? Tres médicos y un ATS. Tres médicos y un ATS. Y no veo que usted aquí en esta moción diga, oiga, pidamos ya a Xunta tres médicos y un ATS. No, no dice. No le da vergüenza, doña Maribel. No le da vergüenza eso. Por favor, hombre, por favor. Pues claro que defiendo a mi compañera, e fixo ben estar con sus compañeros, en la defensa de la sanidad pública. Pero que no va a estar a compañera, porque no está, en peatonizar a Roberto Bahamonde, porque es una chorrada, porque es una tontería. Diga al médico que lo diga. E diga yo al médico ese que viñan de mí, que me diga que está bien peatonizar a Roberto Bahamonde. Pero qué chorrada es esta. Digo a un médico o digo a un astronauta. Es que es lo mismo. Hombre, por favor, por favor. Mire, luego dice usted que, ah, por cierto, alegó, no te lo pierdas, señores del público, que nos escuche el pleno a través de las redes, o de la televisión, de YouTube, fixo una alegación para
que non invirtamos ese diñeiro dos remanentes. É dicir, non quere que facamos obras, non quere que invirtamos. Porque, claro, se non nos dedicamos á inversión, como facemos as obras? Como invertimos? Menos mal que non vamos a facer caso, xa lle digo. Non temos sentido común, e como temos sentido común, non lle vamos a facer caso. Mire, imos seguir mellorando este concello, como xa fixemos pasados 4 anos, estamos empezando a facer agora, e, además, xa lle digo, dentro de uns días vai ver usted outras obras importantísimas para o Concello de Monforte, e pouco a pouco va a haber unhas cuantas proxectos de calado que van a cambiar esta ciudad nestes 4 anos. Miren, se non paran, terán que deixalo pleno, porque isto non se pode facer. Estupendo, pois faremos unha ponte ben bonita, non se preocupe. Xa veis o éxito que teñen ustedes nas reunións esas que fan. 15 tiros, se vamos a poner o progreso da cidade. 15 tiros. Monforte merece máis que a opinión de 15. Que a opinión de 15 tiros. Merece moito máis. Porque entre outras cousas votaron, non? Bueno, pois moitas gracias, porque deixaron de facer ruido. Hai que agradecérselo. Hemos seguir mellorando arrimada a porta aí. Gracias. Imos seguir mellorando o Concello de Monforte, e iso significa que imos a investir e imos a facer obras. Mire, falaba vostede do programa electoral don Emilio, eu penso que non o entendeu ben, e sinceramente, eu, mire, o meu programa creo que o conozco, porque o outro día ten unha señora chamou á radio, desde logo amiga non era, non parecía, e dixo, bueno, se quere cumprir a palabra facendo o ponto de Malecón, tamén debía cumprir a palabra facendo a playa fluvial. E eu, por se acaso, repasei o programa electoral, é que no programa electoral non teño playa fluvial. Como vou cumplir unha cousa? Pero a señora dicía con toda a maldad. Desde logo, o PSOE non era, seguro. E mire, don Emilio, o programa electoral dice, mesa local de comercio. Pero que a mesa local de comercio xa existe. E xa se reúne, don Emilio. Existe por lei. Claro, esas cousas hai que saberlas, hombre. Reúnese e emite, pois, informes cando necesito o centro comercial urbano para pedir as ayudas á Xunta, etc. para que lle concedan, bueno, Xunta ou outras entidades, outras administracións. Pero se existe, reúnese. E logo falan de escoitar a xente. Home, eu creo que non escoitamos a xente. Por se non escoitáramos a xente, non nos apoiaría o que nos apoiou. E isto non fai 40 anos, isto fai un ano, eh? E eu pregunto a todos, oiga, se os que escoitamos nós non valen, ustedes a quen queren que escoitemos? Díganos con nombre e apellido, se quen temos que escoitar, porque senón é que non o teño claro, escoitar a xente, pero quen é a xente? Os 18.706 monfortinos, facemos un referéndum desos que, tipo Venezuela, o... Ah, mira que divertido. Sinceramente, creo que está ben que ustedes pediran este pleno, ter este debate que a mí me encantou explicarles as medidas que tomamos, xeis anuncio que dentro de pouco presentaremos algún proxecto máis de calado para esta ciudad, e que eu creo que polo que veixo que vin onte no Malecón, polo que veixo xei diante, polo que veixo aquí, os monfortinos están con quen están, e non creo que non protestan moito por o que estamos propoñendo hasta agora. Dentro dun tempo non o sei, pero hasta agora non parece. Así que nos vamos seguir traballando. Agradecerles que pediran este pleno para dar estas explicacións, e dámolo por rematado e sometemos a votación esta iniciativa que presentaron os tres grupos políticos, dous grupos da corporación, Partido Popular, Experta Monforte e Abenegá. Digo os tres partidos, dous grupos municipales, tres partidos. Bien, como está grabado, podes coitar se dicen eso ou non, e como considero que está bendito así. Así que votos a favor da iniciativa que presentaron eses tres grupos políticos e dous grupos municipales. 4 votos a favor, votos en contra,
11 votos en contra, abstencións non hai, porque queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Non habendo máis asuntos, levantamos a sesión.